Hola a todos, soy Don PJC y esto es The Walking Dead. Y estamos en el final alternativo, que al final va a ser el que se va a quedar. ¿Y cuál es? Pues según la encuesta va a ser sobrevive o salva a Kenny. Al final es ese, yo no he votado, ha quedado 3 para Kenny, 3 votos para Kenny y 2 para Jane. Así que bueno, ha sobrevivido Kenny. Yo no he votado, como digo, así que bueno, en lo que hay, he estado esperando un tiempo porque estaba empatado a 2 a 2. No he puesto el vídeo en ningún sitio, o sea que ha tenido que ser alguien que se haya pasado por ese vídeo de forma porque sí, o algún suscriptor que a lo mejor no haya visto el vídeo, que esté de vacaciones o que no haya tenido tiempo para verlo y luego se haya encontrado con ese vídeo. En fin, vamos a salvar a Kenny. La verdad es que yo sigo diciendo que Kenny está bastante mal de la cabeza y por eso yo salvé a Jane, pero como dije, vosotros decidís, vosotros sois los que habéis visto la serie completa y la verdad es que me daba lo mismo, en realidad me daba un poco igual. Así que reanudamos juego, se está guardando y espérate que tengo el mando apagado del tiempo que ha pasado. Ahora sí, Don PJC, mando conectado, reanudar juego, vamos allá. I won't back down from you, Kenny. Mierda. I'm warning you. Kenny, let her talk. I'm done talking, Clint. No recuerdo cuál. Stay back. Se me ha olvidado mirar esto. Esta conversación se me ha olvidado. Espero acertar en todo. Kenny, get the fuck off. Guau, chaval. De todas formas, creo que lo que diga, supongo que fue aquí, ¿no? Guau, chaval. Vale, no voy a ayudar más a Jane. La ha rajado. Más que nada porque... Venga, me voy a meter entre ellos. Es que esto no lo hice y tuve las dudas. Mierda. A lo mejor era el otro, ¿no? ¡Lol! Guau, me deja inconsciente. Vale, vale, estoy otra vez consciente. Como me cargué a Kenny otra vez va a ser gracioso. ¡Wow! ¡Qué bueno! Chaval, cuchillazo en la... ¿Esto lo vi? Porque no lo recuerdo. El hombro está sangrando, por cierto. Recordad que me pegaron un tiro. Me pegó un tiro el niño ruso. Vale, aquí creo que tengo que elegir, si no recuerdo mal. Vale, al final volvemos siempre a lo mismo. ¡Wow, chaval! Vamos a pillar esto. Aunque realmente no voy a disparar. Ah. Mierda, tío. Uf. No te mueras ahora, Kenny. Bueno. Dispararle a Kenny. Está a punto de darle. No podemos cargar a Kenny, ¿eh? Me parece que a Jane no nos la podíamos cargar. Pues estaría guapo matarle también, ¿eh?
¡Ojo! El bebé está llorando. Lógicamente el bebé está vivo. Y todo fue para... Jane lo que hizo era para provocar a Kenny, para que le atacase y así poderlo matar. Porque Jane sabe que Kenny está un poco mal de la cabeza. Joder, parece viejo el niño. Bueno. I thought that Jane might have killed him. I was thinking the same thing, Clem. That's why I was so fired up. Ella nunca quiso al bebé con nosotros, ¿es verdad? Y lo dejó bien claro. I guess, but I just... Why would she? She was nuts, Clem. Estaba loca. A person that had her own agenda and was looking out for herself. It's all right, buddy. Hey, listen. I didn't want that to happen either. Pensé que había matado a Alvin y ella podría haber parado todo en cualquier momento si decía que el bebé estaba bien. Quería pelear, es lo que estaba diciendo yo. Claro, claro. Eres peligroso, Kenny. Te creo. Tenías razón sobre ella. Pero puede haber diferentes finales, ¿eh? Qué guay. Porque a lo mejor si hubiese seleccionado la otra opción. Nos hubiésemos separado, ¿no? Seguimos con la mejilla roja. Yo todavía no entiendo por qué tenemos la mejilla roja, o sea, la derecha. Creo que tiene que hacer un tipo de infección o algo, de tomar comida rara o yo qué sé. A lo mejor es que he comido mucho chocolate y me afecta. No sé, me salen granos raros. Que parece que me han pegado... parece que en cada episodio me han pegado un guantazo, en serio. 9 días después, vale. Llegaremos supongo que al mismo sitio que con Jane. Vamos a ver. ¿Y Kenny? Hay humo. It's just a little further. We're almost there. I sure hope that's a cook fire. Espero que estén cocinando algo. Una carrera hasta la cima. Hey. Venga. Como una chota está el pobre. You cheated. Hiciste trampa, ¿vale? Lo que tú digas. Holy shit. Esto no es el mismo sitio. That's gotta be it. Tiene que ser aquí. ¿Aquí qué? Parece una pared grande. ¿Cómo lo sabes? How do you know? Hombre, una pared gigante en el medio de la nada. Tiene que ser Wellington. Este... ¡Ah! Recordad que Kenny quería ir a Wellington. Estaba todo pesado. ¡Eh! No jodas. Vale. No se creía que habían disparado a Kenny. Bueno. Approach the gate. Just a couple of people at the front gate. They don't look like trouble. No parece que sean qué, no me ha dado tiempo a leerlo. Hi, I'm Edith. Name's Kenny. And this here's Clementine. Hello. Oh, what a handsome boy. Look at him. Qué chico te lo ha puesto y ni lo ves. Alvin. ¿Krista está aquí? ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Os acordáis de Krista? ¿Es alguien llamado Krista en ahí?
I don't think so, dear. Mierda. So, this is Wellington, right? A Krista. Nadie quiere a Krista. Okay. So, what do we do to get in? Well, I'm afraid this is the part where I give you the bad news. The hell's this? That's some supplies. Food, water, what? Some medicine, a first aid Why are kit. You giving us no nos dejan pasar. Unfortunately, our community isn't accepting new members. Ya somos demasiado ahora y no hay suficiente para todos. Things might change in a few months. You gotta be fucking kidding me. I'm sorry. I really am. So we're supposed to just take this and go? But we have a baby. This is hard for me too. I don't want to turn anyone away, especially children. But just take the kids. What? Please. Just take the kids. It's too dangerous out here for them. Kenny, it's just a little girl and a baby boy. You can make room for that. You can take back the supplies you gave us if that helps. Please, just I need them to be safe. And it's safe in there. I know that. Just ask someone, please. They won't make it out here. Please. Joder, tío. El puto amo Kenny, ¿eh? Este final tengo que reconocer que mola mucho más. No sé qué hubiese pasado si hubiese matado a Kenny. Supongo que cargaría yo con el bebé. This is for the best. We're not staying here without you. Yes, you are. No, we're not. Yes, you are. Joder, tío. It's safe here. You two will be safe. That's what's important now. Espero que en la siguiente temporada este Kenny no se suicide o algo. We can take the children, but just the children. I made the case. Thank you. Thank you. Listen, okay? Listen. This is your chance. For you and this boy. I don't trust myself to keep you two safe. Not anymore. Please. I'm begging you. Please, stay here. Stay here. Pero por favor, no me cojas del hombro. Suelta la mano, que me duele la herida. Why are you doing this? Because it's the only way for both of you. Think about Alvy here. Please, Clem, just do as I'm asking. This one last time. You'll meet people. You'll make friends. People. No jodas. ¿Ahora qué hago, tío? ¿Otra encuesta? They don't have to look at you. Feel ashamed at what they put you through. Please, Clem, please. No, no quiero. Quiero quedarme con Kenny. Los hermanos Gorrillas no se separan. Nos vamos. Si nos vamos, ¿a dónde nos vamos, tío? Es que no. Joder, tío, qué triste. Kenny quiere que me quede y quiere muchísimo que me quede. Pero si digo que nos vamos, no sé qué va a ser. A ver, tú no te metas, ¿vale? Que no ha salido en ningún episodio. Fuera de aquí. Come on. We're leaving. I'm only supposed to give out one per group. Look. If you're in the area, check back in a few months. We might be accepting people. Vuelvan en algunos meses, mola. Menos mal que le sobran, o sea,
shitty situation. We're all doing the best we can. You all stay safe out there. Me cae bien. Bueno, pues dos maletas por uno. Es lo que hemos conseguido con el teatrillo, ¿no? Ahora para que diga Connie. Buena. Bueno, Kenny. Vámonos juntos. Llora por el ojo izquierdo también. Qué guay. ¿De dónde habrá sido? Volveremos dentro de unos meses. Hasta entonces los hermanos Gorilla seguirán juntos. Guau, chaval, mucho. Guau, tío, muchísimo mejor en este final. Se está guardando el juego por lo de la votación. Así que, pues me alegro, ¿eh? Ahora de la. Me alegro de lo de la votación, tío. Me alegro bastante que haya ganado Kenny. Qué bien, tío. Qué bien. Dispararle a Kenny, tal. Vale, continuar. Y aquí termina. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias por estar en la serie. Muchísimas gracias por todo. Volveremos con... Bueno, The Walking Dead no creo que vuelva hasta dentro de mucho tiempo. Pero tengo algunos juegos pensados en plan serie como esta. Además de los mismos creadores de Telltale. Y... una sería The Wolf Among Us, y que creo que va a ser dentro de muy poquito. Y otra va a ser quizás, ojo, digo quizás, Life is Strange, o como se pronuncie. Pero bueno, no sé, creo que va a llegar antes la de The Wolf Among Us y simplemente eso. Así que nada, muchísimas gracias por verlo, como digo, y uff. Este final es mucho más bonito. Si queréis ponerme en los comentarios vosotros qué habríais hecho, o sea, salvando a Kenny, habríais matado a Kenny después de que Kenny hubiese matado a Jane, os habríais separado de Kenny, habríais entrado en la pared para proteger al bebé y para protegerte tú también, y Kenny que se marchase solo, o no sé, hay muchísimas posibilidades. La verdad es que eso mola bastante. Incluso en el combate me parece que ha sido bastante diferente en comparación al otro que tuvimos. Así que nada, tengo, bueno, no sé cuándo, porque no me he informado realmente bien, pero en algún momento saldrá el The Walking Dead. Perdonadme si me estoy explicando bastante mal, pero es que el final, la verdad es que me ha tocado bastante, me ha encantado. Como iba diciendo, The Walking Dead, va a haber un juego de nichón. Ese lo tengo pendiente, no sé cuándo sale, lo he apuntado y tal, lo tengo por ahí apuntado, pero no sé realmente cuándo sale. A ver si lo veo, porque creo que lo tengo por aquí. The Walking Dead, aquí está, The Walking Dead, Michon. Sale en febrero, el día no se sabe, en febrero. Se sabe que es en febrero, no se sabe el día, así que puede que lo pille. Me gustaría pillarlo, porque la verdad es que The Walking Dead me ha gustado bastante esta serie. Como digo, tiene muchos fallos, así que nada, espero que os haya gustado y hasta más ver, lentejas, adiós. Uah, chaval. World Champion 5, ahora voy a por ti. Ha merecido la pena y mucho.